Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista, doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones. Oscar Diprofio. El campo como motor de nuestra economía. Y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años con los pies en la tierra. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón. ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta una eh, nueva emisión de Hablemos de Salud. Eh, quiero agradecer eh, todas las sugerencias de temas eh, que me ha mandado un grupo de gente maravillosa. Eh, les cuento, eh, bueno, voy a delatar mi edad, ¿no? Eh, cumplimos 50 años de eh, habernos recibido de maestras y eh, una. Del grupo se ocupó de encontrar a las 29 maestras del año 68. <laughs> y bueno, eh, nos escuchan eh, Beatriz, eh, Mariela, Liliana, etcétera. No quiero olvidarme de ninguna y no puedo nombrarles a todas. Y me mandaron temas que realmente a ellas les interesa. Y para mí eso es una fuente de trabajo importantísima. Así que. Parte de las entrevistas de hoy eh, están armado gracias a las inquietudes de las exalumnas del Colegio Ana María Llaner. Bien, el que se engancha por primera vez con el programa, eh, somos un grupo de profesionales que hace 29 años venimos haciendo medicina preventiva, ¿no es cierto? Como siempre, como siempre digo, y no me voy a cansar de repetirlo. Debemos llegar al hombre sano para que precisamente éste no se enferme y siempre con los prestigiosos profesionales del Hospital Público Nacional y también de reconocidas instituciones. En el día de hoy eh, estamos como siempre con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular y el tema que se va a tratar es diabetes. También estamos con la doctora Georgina Alberro, que es médica especialista en nutrición y también ella es paciente celíaca. Eh, tiene un grupo muy importante de Facebook donde nosotros podemos comunicarnos con ella eh, de enfermedades precisamente celíacas. Es el tema que va a tratar. También estamos con otro gran amigo que hacía muchísimo que no nos veíamos, el doctor Vadim Bad Michanchuk. Eh, va a hablar acerca de un tema que importa a todos, ¿no es cierto? que es la ley del aborto, él es abogado penalista, asesor en temas de salud. Y sabemos que en el Congreso, bueno, existe la ley, pero una ley hay que manejarla porque no todos somos iguales, y que se puede penalizar y que no se puede penalizar. Y buenos días, eh, Miss un gusto tenerte. Gracias, Ana María. La verdad que el gusto es mío de estar otra vez acá con ustedes en este programa que, como vos bien decís, trabaja sobre la prevención, que es lo más importante, porque trabajar sobre la población sana para que no se enferme es muy importante. Y este tema que vos siempre estás con temas de actualidad, y este tema hoy por el que me invitaste, que a raíz de que vos escuchás a tus oyentes y los temas que quieren que se trabajen en el programa, es un tema de salud pública, uh -huh. porque aquel que piensa que el aborto es un tema exclusivo de algunas mujeres que atraviesan situaciones en la vida que las llevan a tomar una decisión o no o a evaluar la decisión de abortar, está equivocado. La verdad es que el problema del aborto es un tema de salud pública, por eso es que el presidente de la República ha decidido habilitar el debate en el Congreso de la Nación y las instituciones como la Asociación de Médicos Municipales, Sogiva y los diputados se han puesto a trabajar. Ayer tuvimos una reunión en la Asociación de Médicos Municipales con todos los jefes de servicio de ginecología obstetricia de la red de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, de la que también participó SOGIVA, y vamos a tener otras reuniones porque el Congreso de la Nación nos ha pedido que evaluemos y nombremos expositores para las distintas comisiones en las que se va a girar el, los distintos proyectos. Porque... ¿Qué es SOGIVA? SOGIVA es la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires. Es decir, los ginecólogos y los obstetras están reunidos en esa sociedad científica y tratan este y otros temas. Así que bueno, la idea es aportar en el Congreso de la Nación con distintos oradores que enriquezcan el debate sobre el aborto. Porque el debate sobre el aborto no es aborto sí o no basado en cuestiones ideológicas o en creencias religiosas. Yo recuerdo algo, Vadim. Cuando se quería instaurar la ley del divorcio, que costó tanto, que eh, decían, la gente se va a divorciar más. Y no es así, porque se va a divorciar el que necesita y el que quiere y el que lo desea y el que no puede aguantar a la persona que tiene a su lado. Con un condimento más, a ver. Ana María, no solamente no sucedió lo que decían que iba a suceder con la ley de divorcio, sino que acá, no es que porque esté penalizado y despenalizado en cuatro causales, los abortos no suceden. Los abortos están sucediendo. Mientras nosotros estamos teniendo esta charla, las mujeres que no acceden a un aborto no punible en los hospitales públicos y que quieren hacerse un aborto, o inclusive los que encuadrarían en un aborto no punible, están yendo a lugares inseguros, lugares con gente que no es idónea, y en algunos las que tienen plata, vamos a hablar en criollo. Totalmente. Ana María, María, en tu programa siempre hablamos las cosas como son. Totalmente. Las que tienen plata pueden pagar un aborto seguro, con medios seguros y en un lugar y con un profesional idóneo. Las que no tienen plata, y te digo yo, hasta el año pasado, digo hasta diciembre fui asesor del Ministerio de Salud de la Nación, eh, renuncié por una cuestión de, 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 de tiempos, pero la verdad que es un tema que me apasiona y justamente del programa de salud sexual y reproductiva. Eh, con eso recorrí el país. En los últimos dos años no nos vimos, no por casualidad, sino porque estuve recorriendo el país Bien. con la gente del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y estuve en provincias donde los, las historias que escuchas son desgarradoras, inclusive en la provincia de Buenos Aires o en algunos lugares de la capital de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Gente que se hace abortos en la casa eh, por medios y métodos que son absolutamente desquiciados y por una cuestión de, de, de prudencia y de tacto no los menciono en este ámbito, pero desde tallos de perejil, agujas de tejer, aguja de me tejer. medicamentos sí. que, no sé, que provocan un des desarrollo, es decir, ponen en riesgo su salud y su vida. Y eso lo vemos en los hospitales públicos, yo hace 18 años que trabajo para la Asociación de Médicos Municipales y mi trabajo es en la calle, en las guardias, vengo del hospital Belecerfil y del hospital Durán. Vemos cómo llegan las chicas a las guardias y algunas con suerte pierden el útero. Escuchen lo que digo, con suerte pierden el utro, las otras se nos mueren en las guardias por los abortos inseguros. ¿Vos qué me decís? Alguien me puede preguntar, pero doctor, ¿usted está a favor del aborto? ¿Está a favor de.? Miren, yo no voy a entrar en ese tema porque, como abogado y como asesor en estos temas, no voy a dar mi opinión. Lo que yo te puedo decir es un dato objetivo de la realidad: los abortos ocurren en la Argentina, esté o no esté la ley. Saquémonos la careta, no seamos hipócritas, ocurren, la que tiene plata se paga un aborto seguro, la que no tiene plata pone en riesgo su salud y su vida. Entonces, ¿es un tema de salud pública? Sí o no? Sí, es un tema de salud pública. Es un tema que debió ser debatido durante años. Miren, en el año 2012 salió el fallo de la Corte, que es el fallo FAL, sobre estos temas. Y la verdad es que hubo una negativa de nuestros políticos, de nuestras autoridades, en tratar este tema. Por creencias religiosas, por ideología. Esto no es una cuestión de ideología o de creencias religiosas. Es decir, vos podés no estar a favor del aborto tranquilamente, no lo practiques, o sea, no, te, no lo hagas, pero no podés negar una realidad. La claro. realidad es que se hacen abortos inseguros todos los días ah, y ah, que hay que trabajar en la ley. Total, totalmente de acuerdo, barín en todo, 100%. Ahora bien, eh, vos recordás cuando salió la de pastilla del día después. Entonces, eh, ¿qué quiere decir? Uno tiene un, una relación sexual peligrosa, vamos a suponer, se rompe un profiláctico y existe, si van las mujeres a los hospitales, le dan la pastilla del día después. Y no querían sacarla, o sea, sacarla no, ponerla para eh, facilitarla, accesible. accesible, porque decían que la podían usar como un eh, abortivo. abortivo. ¿Qué ocurre en este caso con un primer aborto? Después, ¿va a haber una reglamentación que una mujer no puede tener ocho abortos? Mira, te cuento, porque tuve a la vista los siete proyectos. Han ingresado al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, siete proyectos de ley. Imagínate que esos siete proyectos de ley van desde la despenalización total a regular un, de una manera según ellos, según los autores del proyecto, más adecuada lo que tenemos ahora, que es aborto en algunas, en algunas situaciones, a la prohibición total del aborto. Es decir, los proyectos van de una punta a la otra. Y todos, todos, por eso siempre estás y das en el clavo con tu pregunta, todos hablan sobre lo que tiene que ver con qué pasa con esa mujer que llegó a un embarazo no deseado. No se va o no lo, lo ideal es que no se vaya de la institución sin un método anticonceptivo seguro y un método anticonceptivo este, con las pautas de alarma que implica un método anticonceptivo como puede ser la colocación de un diu de un implante y las pautas de alarma que tenga que tener el programa nacional de salud sexual y reproductiva se ocupa justamente de eso tanto el de ciudad como el de nación es decir todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, que es un derecho humano de la mujer, antes se hablaba de la salud reproductiva, de la salud sexual de la mujer, como viendo a la mujer la mujer como madre, como objeto de, de maternidad. Es decir, hoy, a partir de que la República Argentina está adherida a un montón de pactos y tratados internacionales, a partir de legislación que tiene la propia República Argentina y a partir de fallos de la Corte, la salud sexual de la mujer también tiene que ver con esto, con que ella elija tener una sexualidad independiente de la maternidad. Y esta sexualidad libre, esta sexualidad educada, por decirlo de alguna manera, incluye todo lo que tiene que ver con la provisión. Y, e información de métodos anticonceptivos. Con lo cual, te podría decir que todos estos proyectos no solamente hablan de aborto sí, aborto no, o aborto en qué casos, sino que todos hablan de los métodos anticonceptivos y cuál es más adecuado para la mujer. Así sí. que, como siempre, das en el clavo con tu pregunta y sí, el Congreso también va a trabajar esto. Y no Ahora, solamente... Le hago esto. Sí. un pequeño corte. Eh, una pregunta, perdón. Eh, ya se aprobó y hace un tiempo y con resultado, supongo, eh, el, el hecho del aborto de la persona discapacitada mental, que es, eh, o sea, abusada o que no sabe lo que hace. Bueno, te, te cuento. Nuestra ley máxima es la Constitución Nacional y después vienen como leyes y más importantes, hablando en charla de café. El Código Penal y el Código Civil. Desde el año 1921, y escuchen esta fecha, 1921, la Argentina tiene en el artículo 86, que es una ley, una serie de casos o causales a partir de los cuales la mujer puede acceder a un aborto no punible. Hoy en ámbitos académicos o en ámbitos eh, científicos o por una cuestión comunicacional al aborto no punible se le llama ILE. Que es interrupción legal del embarazo. Como abogado, yo tengo que seguir diciendo, como lo llama el Código Penal, que es aborto no punible. Entonces, en respuesta a tu pregunta, siempre es así, nosotros tenemos esta pauta: pregunta concreta, concreta respuesta concreta. La Argentina sí tiene una ley, que es el Código Penal, en su artículo 86, desde el año 1921, que establece en qué causas, en qué casos, la mujer puede acceder a un aborto no punible. Porque no se cumplía. Un, esos casos son. En los casos de violación, en los casos de atentado al pudor, pudor de mujer idiota o demente, que es cuando ella no, no, no sabe, no es que fue una violación eso, ella, una mujer idiota o demente pudo ni enterarse, pudo participar de un juego que terminó con un embarazo. Y en los casos en los que el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer y en los casos en los que el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Después. Ese, ese artículo que está así desde 1921 tuvo diversas interpretaciones que, como vos bien decís, o como hablábamos fuera del aire este, con Mariano, eh, se generaban trabas. Trabas para que la mujer no accediera, iba una mujer y querían judicializar el caso, los la denunciaron, judicializar. De sí, sí, muchísimos. Una bueno, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque pasaron muchas cosas. Sí. En el año 2012, la Corte. Suprema Justicia de la Nación dijo, basta muchachos, están haciendo una interpretación del Código Penal que no se ajusta a nuestra propia ley, porque nosotros desde el año 1994 tenemos una constitución nueva que adhiere a pactos y tratados internacionales y con posterioridad a esa nueva constitución se dictaron leyes como la ley de violencia de género, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley para la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer, es decir toda esa normativa que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico está a partir de 1994 y fue creciendo esa normativa que le otorga y le reconoce derechos a la mujer en cuanto a su salud sexual y reproductiva y que lleva a que el Código Penal se interprete de una manera amplia y pro derechos de la mujer. Entonces, ¿qué dijo la Corte en el año 2012? Dijo, "Basta, muchachos. Dijo, déjense de bromar. El artículo 86 del Código Penal se interpreta de esta manera." Violación a todo tipo de mujer accede a un aborto no punible. Atentado al poder de una mujer idiota o demente, porque no es violación, con una mujer que no entiende lo que está pasando, aborto no punible. Riesgo para la salud accede al aborto no punible. Y obviamente, riesgo para la vida accede al aborto no punible. Así que desde el año 2012 la Corte no solamente dijo eso, sino que le tiraron de orejas al Estado argentino. Perfecto. Cuando el Estado argentino se adhiera a esos pactos y tratados internacionales y entra en el derecho internacional, también se somete al, a la, al arbitrio de los tribunales y comités internacionales. Y la Argentina tiene dos sanciones internacionales por el tema del aborto. Entonces, la Corte, haciéndose eco del derecho que ya tenemos, de las sanciones que tiene la Argentina, dijo, muchachos, déjense de embromar. Y en un caso específico falló, falló en el fallo FAL y dijo esto, déjense de embromar, el Código Penal se interpreta así. Y además dijo, a las instituciones médicas dijo, déjense de embromar, ustedes no tienen que denunciar si ve a una mujer a hacer un aborto no punible. Si fue violada o no fue violada, es una decisión de ella si lo denuncia. Pero ustedes no le pueden exigir la denuncia para que ella acceda al aporto no punible por violación. Solamente le tiene que decir que haga una declaración jurada, que fue violada sin dar mayores detalles de derecho, porque el derecho penal no te obliga a denunciar la violación. Es un delito de instancia privada. Con lo cual, si el Estado argentino, el derecho penal argentino, no te obliga a denunciar el, el delito, ¿cómo eh, el, el médico te va a decir, che, sí, andá y hacer la denuncia? Muchas veces el médico hacía eso por miedo. Y a veces por desconocimiento. Entonces, el fallo fal sirvió como punto de inflexión, y además de decir todas estas cosas, y también tirar en las orejas a los integrantes del Poder Judicial que se inmiscuían en, el, en la privacidad de las mujeres, que hacían un aborto no punible, que está permitido por la ley, le tiró de las orejas al sistema de salud y al Poder Judicial. Y además le recomendó a todas las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que saque protocolos para que los médicos sepan cómo actuar. Así que desde el año 2012, la Ciudad de Buenos Aires sacó un protocolo, la provincia de Buenos Aires sacó un protocolo, la Ciudad tiene una guía nacional para el aborto seguro, en los casos de aborto no punible, y así las distintas provincias. Eh, eh, Barín, eh, actualmente, eh, ¿cómo va la ley de aborto en el Congreso? Bueno, recién arranca. Recién arranca y nos están este, pidiendo colaboración, algo que es un muy buen gesto. Y te digo porque en otras oportunidades, como en el caso de la ley de salud mental, eh, nos pidieron participación, pero ya era tarde. Y así pasó lo que pasa con la ley de salud mental, que dice cosas que en los títulos es excelente, pero es inaplicable. Como por ejemplo la internación de pacientes psiquiátricos en hospitales generales de agudos, imposible, imposible de cumplir. Pero bueno, son leyes para la biblioteca. Leyes que salen para la biblioteca con títulos hermosos y sin presupuesto. Porque si vos querés internar pacientes psiquiátricos en todos los hospitales generales de agudo, tenés que tener en la guardia algo preparado para eso. Bueno, podés tener un baleado, alguien que entró baleado, alguien que entró con un accidente de tránsito, un intoxicado por Paco, una embarazada y un paciente con una excitación psicomotriz. Te digo, las cosas que han pasado son dantescas. No hay quien lo contenga. Para contener una persona, para medicarla, para hacer el chaleco químico, vos necesitas cinco personas. No hay personal para eso. Entonces, la ley, fantástica, los títulos, excelentes. Incluso, eh, yo estuve 10 años adentro del Santellani transmitiendo. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Entonces, eh, yo veía a las personas que eh, estaban con el policía en la puerta, que eran eh, personas este, que cometieron algún Algunos. delito, y más de uno se escapaba. Entonces, no solo, o sea, es completo, ¿no? Sí, que sí, hay que rever todo lo que vos acabas por supuesto. de decir. ley con presupuesto y ley que acorde a la realidad. Bueno, vos la pregunta derivó en la ley de sí. pero en realidad vos me preguntaste cómo va en el Congreso. Bueno, arrancó el debate en las comisiones. Esto sí. va a pasar por la Comisión de Derecho Penal, va a pasar por la Comisión de Salud, por la de Acción Social y otra comisión que ahora me estoy olvidando. Pero son cuatro comisiones, esto va a durar varios meses y esas comisiones van a escuchar la opinión de todos. Lo que celebro es que es la primera vez en la República Argentina que hay una invitación a participar de entrada. No, no vamos a participar ya o sea, con un borrador hecho y que todos puedan contar su verdad. El problema de las mujeres embarazadas que no acceden a un derecho que ya tienen por ejemplo, aquellas que opinan que la interrupción tiene que ser voluntaria o debería ser voluntaria como lo es en Uruguay. En Uruguay la legislación le permite a una mujer hasta 12 semanas acceder a interrupción voluntaria de su embarazo. Es decir, se van a evaluar todas estas cosas. Lo importante es, es que escuchemos al grupo de mujeres o a aquellos que representan a ese grupo de mujeres que son pobres, que no tienen acceso a, todavía a, a métodos anticonceptivos. Eh, es decir, eh, la salud sexual importa y es un problema de salud Serían pública. Serían tres meses, porque después también corre riesgo la vida de la persona. Por supuesto. Sí, 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 más o menos. Sí. Este et, 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 ahí te metiste en un tema que es la edad gestacional. Exacto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los consensos científicos dicen este, que corresponde. Bueno, así que en el Congreso celebramos que va a estar este debate, se va a escuchar a todas las partes, a las mujeres obviamente, a quienes acompañan a las mujeres en, en la lucha por la reivindicación de sus derechos, a los médicos, porque si vos querés decirle a un médico que, por ejemplo, que hay que hacer abortos, los no punibles, o que el aborto está legalizado hasta la semana 12 o hasta la semana 14, bueno, entonces el Estado tiene que comprar misoprostol. Hagámonos cargo, las cosas, por eso te agradezco la libertad de que hay en tu es programa. El, ¿Qué es lo el que acabas de decir? El misoprostol es, es la pastilla, perdón por la terminología, es la pastilla que se utiliza vía oral y o io vaginal para provocar la expulsión de, 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 del, del feto, o, o por ahí ni siquiera es, es un feto, la, de los restos. Exacto. Entonces, perdón por mi terminología, pero no soy médico. Entonces, la Argentina no compra misoprostol. En la Argentina, hoy el aborto no punible, los médicos están obligados a hacerlo, pero estamos obligando a hacer abortos con Oxapros, que es una medicación traumatológica que lo que sirve es lo, la cobertura que es el misoprostol. Es decir, es un remedio de una pastilla que es de uso traumatológico y que la cobertura tiene misoprostol y estamos obligando a los médicos a hacer abortos de esa manera. Entonces saquémonos la careta. ¿Queremos que esto se haga en serio? Bueno, entonces compremos el misoprostol. Ahora, Bahín, a mí me preocupa lo siguiente. Eh, si sí, se va a quedar va a quedar claro cuántos abortos puede hacer una mujer. Bueno a ver cuántos abortos puede tener una mujer yo creo que es una política profunda es decir uno no se eh, uno no puede inmiscuirse en la intimidad. Yo creo que si una mujer se hace muchos abortos es porque falló la política sexual del Estado, no porque haya fallado la mujer. Es que tiene que estar bien registrado, porque va en un hospital, después va a otro hospital. Sí. No hay registro y se lo hacen. Sí, está bien, pero yo creo que el problema, el problema no es que haga. Que haga estoy pensando en voz alta, eh, porque estamos en una etapa de, de, de debatir. Sí. Eh, yo creo que el problema, a priori, no es que la mujer se haga muchos abortos, sino por qué llega a esos embarazos no deseados. El problema creo que está antes. Y está bien el registro y está bien regular. Yo creo que si una mujer llega que a tener muchos abortos es porque falló la educación sexual, que tenemos una ley que no se aplica. ¿Sabes lo que pasa? Por muchísimos años, y acá no es decir la década ganada, la década perdida, muchísimos años. Eh, no existe educación sexual. Tenemos ¿tá? una ley que no se aplica. No existe porque no existe eh, la familia en muchos casos. Entonces, la familia no sabe siquiera eh, si están nutridos o desnutridos sus hijos. Eh, decimos que tenemos cuatro generaciones perdidas. Decimos que eh, hubo una época en que se pagaba por tener hijos. Y yo lo escuché en el colectivo a adolescentes diciendo, no te alcanza la plata. Y a mí no me lo contaron. ¿eh? No te alcanza la plata y ¿por qué no tienes un hijo? ¿tá? Entonces, hay un estado de corrupción total que yo no creo que en una década ni en dos se vaya a revertir. Por eso a mí me preocupa el Estado que tenga un buen registro de abortos, porque si empiezan a hacerse abortos a los 14 años, como sabemos que se lo hacen, de los 14, cuando termine su edad reproductiva, ¿qué va a tener? ¿20 abortos? Claro, pero ahí, el tema, eh, ahí es donde entra a jugar que la mujer que se practique una interrupción del embarazo, según la legislación que resulte de este debate... Eh, se vaya de la institución, que aparte del, el sistema público y el privado tienen que responder, con un método anticonceptivo adecuado a su, a su persona y a sus costumbres y hábitos sexuales. Yo creo que más que... Es una opinión, ¿eh? Más Eso que es lo más ideal. Sí, sí. Pero el real... Ya está pasando. ¿eh? El real... Ya está pasando. Y en mi experiencia... Y no hace rato que lo están haciendo, porque sí, dan sí, profilácticos, sí. todo. Sí, 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 sí. El real es que el hombre... Puede usar el profiláctico y no le moleste. Eh, que quien está usando el profiláctico no esté ni drogado ni esté eh, en estado de alcoholismo. ¿tá? Entonces, el problema social es mucho más importante. Que sí, si sí. Se de, de entrada se dice, está permitido, porque va a haber un registro, un aborto, dos abortos o el aborto que sea necesario, tiene que estar de entrada porque yo te aseguro que más de una persona lo puede llegar a usar como método anticonceptivo el aborto, si es que es legal. Muy humildemente, primero, siendo mujer, docente y 29 años de periodista médica. Bueno, eh, digamos que eh, la historia clínica electrónica y única eh, va a permitir tener un registro estadístico de todo lo que suceda e inclusive de los métodos anticonceptivos que con los cuales esa mujer eh, métodos anticonceptivos, estoy hablando de diu o implantes, etcétera, etcétera. Dejo esa parte para los especialistas porque no soy médico. Así Perfecto. que bueno, no, María, yo te agradezco muchísimo este, esta invitación. A, al ¿no? contrario, eh, sabes que es un gusto, sabes que bueno pronto también vamos a estar en la TV con el mismo tema, capaz que ya estamos un poquito más este adelantados, pero bueno. ya con esto tenemos bastante. te frescas te voy a traer seguro. Ya lo sé, Vadim, te conozco bueno. muy bien. Eh, fue un gusto entrevistarte. Igualmente, Ana María, gracias. Gracias al equipo. ¿eh? Muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te... Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzás siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. Hablemos de Salud hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años con los pies en la tierra. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail. Karina Auranga, arroba Hablemos de salud y realmente eh, es polémico, ¿no es cierto? El caso, eh, bueno, se trató con mucha altura, eh, el doctor Vadín está muy preparado para todos estos temas, eh, la ley está en pañales, pero comenzó. Y, y bueno, acá estábamos hablando con la doctora eh, Georgina Alberro y con el doctor Mariano Favaloro también en el intervalo. Y es un tema muy delicado porque lo importante, como siempre decimos desde acá, 29 años, la importancia de la prevención y de la información. Pero también acá lo importante es que se dice que tenemos... Eh, cuatro generaciones perdidas porque no conocen el trabajo. Eh, con el dinero que, que recibían, algunos lo usaban para comida y otros no. Entonces, un niño desnutrido es un adolescente que no piensa y un adulto que no sabe. Entonces, ¿cómo a esa gente se le explica que se tiene que cuidar? ¿Cómo a un adolescente alcoholizado o a un adolescente eh, drogado o el par, ¿no es cierto? Tanto el hombre como la mujer sabe que existen los profilácticos y que lo tienen que usar. O tienen que usar anticonceptivos y ese día no pudieron ir al hospital a retirar la pastillita. O sea, eso es educación. Y yo muy humildemente no creo que... Todos los adolescentes o no adolescentes estén preparados para discernir, porque hay dos generaciones que el doctor Mariano Favaloro, yo lo he contado, creo que fuera del aire, eh, yo venía en subte y eh, bajaban dos mamás, que yo creí que eran cuatro hermanitas, en el cual tenían 14, 16, y una beba de dos años. Iba con pañales, con una mamadera debajo del brazo, color marrón, que yo creí que era color vino, ¿no es cierto? Entonces le pregunté, ¿qué, qué le das de tomar a la nena durante el día? Y dijo, las cuatro mamaderas de Coca-Cola. ¿Y con eso la mantenés todo el día? Sí, digo, ¿ves la, la pancita que tiene tu nena? Es desnutrida. Y ella se levanta la, la, la remera y me dice: y Yo también tomo dos litros y medio por día, y por eso tengo esta panza. Sí, por eso y otras cosas tenés esa panza. Eh, y me dijo: eh, Lo que pasa es que si yo a esta le saco la Coca-Cola, a mí me caga trompadas, y perdón la palabra. La empleo textual. Eh, tenía 14 años la mamá. De los 14 a los 40, ¿cuántos hijos más puede llegar a tener? Muchísimos. Y todos de la misma manera. Sabemos que en el primer año se desarrolla el cerebro, cuando más tienen que estar bien alimentados los bebés. Más de una vez lo dijo el doctor Albino por todos los canales de TV. ¿Cómo luchamos? cómo hacemos entender a esa gente lo que es educación. Muy buenos días, doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. Nuestro tema convocante es la diabetes. La diabetes. Muy bien. En el primer programa hablamos de cómo mantener un corazón saludable. Y después vamos a empezar en el segundo programa, hablamos de hipertensión arterial. Y hoy vamos a, a tratar otro factor de riesgo. Cardiovascular, como es la diabetes, que tiene cada vez más incidencia <coughs> y prevalencia porque va aumentando. La diabetes es un trastorno metabólico crónico y vamos a hacer una clasificación este, necesaria para lo que voy a decir a posteriori. Está el tipo 1, <coughs> que no se sabe la causa, parece que es autoinmune. Y que generalmente se dan personas jóvenes y que donde el páncreas deja de funcionar así, casi en forma total, y son este, insulino dependientes. Y está el tipo 2, que es la del adulto, donde parece que hay algún factor este, genético también, y que ese es el que aparece en general además como una parte más, como un componente más del síndrome metabólico. Y acá tenemos un nutricionista, y lo voy a decir este, 20 veces. Este, es importante todo lo que voy a decir relacionado con la diabetes porque está directamente relacionado con la nutrición. Lo que yo he dicho siempre de este, la obesidad, el sobrepeso y la obesidad como factor de riesgo y desencadenante de una catarata de enfermedades metabólicas como consecuencia de la presencia justamente del sobrepeso y obesidad. Te hago una pregunta. Eh... Hay familias que vienen de diabéticos. Hay alguna enfermedad que puede producir la diabetes, aparte de lo que acabas de decir. Sí, hay algo, habrá algunas enfermedades que pueden producirla, pero este, hablamos de la diabetes del adulto, este, habitual y que es de origen metabólico, no a los casos excepcionales. No, pero es bueno, es bueno aclararlo porque hay personas que tienen fiebre mediterránea familiar. Y tienen diabetes. Y la diabetes sí, claro. es una de las causantes. Entonces, por más que esa persona haga gimnasia y coma bien, la diabetes no baja. Bueno, será un caso especial para estudiarlo. Justamente, ahora apareció este, una publicación este, de Inglaterra que habla de cinco tipos de diabetes. La de la 1 y cuatro tipos de la 2. Pero todo basado en análisis de laboratorio. Y este porcentaje de hemoglobina glicosilada que es un indicador de metabólico de cómo está el cuerpo este, usando la, la insulina este, y si es suficiente o no. Es muy complejo, pero va, no, no vamos a entrar en esa disquisición que por ahora es simplemente en los papeles. Este, veremos si en el futuro tiene aplicación, pero para que la gente sepa que por ahí, este, por estas disquisiciones este, matemáticas de los valores en sangre. Este, ha aparecido alguien que dice que hay cuatro tipos de diabetes tipo 2. Este, lo dej, dejémoslo así entre paréntesis para que la gente si escucha algo no le dé por ahora mayor importancia. Veremos para el futuro si sirve. Entonces, la diabetes, tenemos una población que es alrededor del 10 al 12% acá y en, general, en muchos lugares del mundo. Es alta, ¿no? La incidencia de la, de la diabetes, es alta. Pero, como siempre hablamos de la prevención, el problema es que si no solucionamos el síndrome metabólico que va relacionado a la alimentación no saludable con alimentos procesados <coughs> o ultraprocesados y que de gran valor calórico, pero con poco valor plástico o nutritivo, eh, tenemos un sobreingreso de calorías y diabetes, perdón, y obesidad y diabetes, que es el principal consecuencia después de este problema metabólico. Dicho esto, ¿por qué? Porque se calcula que dentro de 20, eh, para el 2025 2030, entre el 25 y el 30% de la población mundial va a ser diabética si seguimos a este paso de que no controlamos la alimentación de la población. Y las industrias siguen produciendo alimentos no saludables. Creo que algún día los estados se van a dar cuenta de que el problema socioeconómico que van a tener va a ser tan grave que van a tener que tomar intervenciones muy efectivas y muy importantes en este problema. Es verdad de, que, de Estado. Es verdad que de una persona porque por el solo hecho, ¿no? O sea, se cuida, etcétera, de eh, tomar eh, los líquidos con azúcar, eso puede producir diabetes. No, el diabetes es un cuadro complejo que todavía no se sabe bien cómo es el desarrollo del desequilibrio de la, del metabolismo de la glucosa, este, pero lo que sabemos que está relacionada con la obesidad, porque la obesidad es el primer factor que se llama resistencia a la insulina, o sea que requiere mucha insulina, el tejido graso no es que está ahí como grasa muerta, tiene más actividad metabólica, o sea, tiene más intercambio. De, con la sangre de metabolitos, cada célula, que inclusive casi el músculo cuando no está en actividad. Entonces, el, la grasa es lo que hace la mayor resistencia a la insulina, o sea que requiere mucha insulina y es lo que provoca primer, este, como primer factor la diabetes tipo 2. Bien, entonces hay que desterrar el mito de que, to que hay que... Um... Ingerir los líquidos con edulcorante porque el azúcar produce diabetes. Ya lo no, entendí. El azúcar no produce diabetes. Ya lo lo entendí. que produce diabetes es el sobrepeso. Ya lo entendí. El ingreso de carbohidratos. Todos en lo entendimos, exceso. pero vamos a desterrar ese mito. Claro. Nada más te estoy diciendo. Lo que pasa Bien. también que cuando se diagnostica diabetes le van a restringir todo lo que sea el ingreso de glucosa, obviamente. Y el problema también no es que si le pone un poco de azúcar al café o toma bebidas azucaradas, sino si se toma 10 litros de bebida azucarada por día o, este, o toma el café con 5 cucharadas de, de azúcar. Como siempre es comer un poquito de todo, pero poco. Eh, es una enfermedad crónica, requiere tratamiento para el resto de la vida este, y obliga... Una vez diagnosticada, hacer la consulta al especialista, porque inclusive hoy día han aparecido muchas drogas nuevas que son muy efectivas en el tratamiento, porque una de las repercusiones más importantes de la diabetes es el ataque a todo el árbol arterial, y entonces acelera muchísimo la arteriosclerosis y trae complicaciones propias de la diabetes sobre el árbol arterial, y además trae complicaciones en los ojos, en el riñón. Este, y en los nervios hay neuritis diabética también. Entonces hay que tomarlo muy en serio porque este, tiene efectos deleterios sobre muchos órganos vitales. Bien, Mariano. Cortito al pie y redondo. Muchísimas gracias. Vamos al no. corte, por favor. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información. Los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Peina la señora Ana María Peluquería Pino. Agradecemos a Oscar de Busquiazo 3043 Palermo www.pino.com.ar El campo como motor de nuestra economía. Y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años con los pies en la tierra. Viste a la señora Ana María, City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Santa Fe y Bulnes. Muy interesante eh, realmente el tema del doctor Mariano Favaloro, ¿no es cierto? Eh, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Eh, bien, eh, estamos con una gran amiga, la doctora Georgina Alberro, que ella es, ya, lo, ya se los comenté, médica especialista en nutrición y también paciente, ¿no es cierto? O sea que eh, sabe mucho, porque cuando uno tiene eh, la condición, ella ya va a decir, o es enfermo, eh, la cuestión cambia. Muy Así buenos es, días. Ana. ¿Cómo estás? Un gusto. Eh, un gusto para mí nuevamente ser entrevistada por vos, que sos tan idónea. Eh, y además nos ayudás a trabajar en esto de la prevención, que es lo más importante. Creo que hay que seguir recalcándolo porque se pierde tiempo, dinero y salud Totalmente. realmente cuando uno no lo hace. Así que hay que seguir trabajando en esto. Bien. Yo, cuando te dije ponemos condición y no patología o enfermedad, dijiste no. ¿Por qué motivo? Mira, eh, es un tema que se fue instalando en el último tiempo y tiene que ver con cuestiones que yo comprendo, eh, porque como vos bien dijiste, también yo tengo enfermedad celíaca, pero eh, me parece importante eh, que quede claro que es una enfermedad, digamos, y es una enfermedad autoinmune. Eh, más allá de que entiendo como paciente también que. Eh, Tal a nadie le nos gusta decir tengo una enfermedad o tengo enfermedad celíaca en este caso y tomarlo como una cuestión más simple o menos complicada. Es cierto que quienes llevamos incluso muchos años de tratamiento de dieta libre de gluten vivimos perfectamente bien y eh, sin problemas eh, en la salud. Pero no debemos descuidar el tema de que sí, es una enfermedad autoinmune. Si no lo fuera, digamos, no es una alergia, no es una situación eh, más simple, eh, sino que es una enfermedad que es para toda la vida. ¿Que bajan las defensas? Eh, en realidad, bajan las defensas en el momento en que uno no está haciendo la dieta que corresponde porque tal vez no tenga el diagnóstico correcto o no tenga el tratamiento correcto. Eh, entonces se genera una situación de desnutrición y viene al, al tanto, viene a cuento de lo que venimos hablando, ¿no? También todos los temas se relacionan, ¿no? Eh, entonces eh, la desnutrición que se genera por la falta de absorción de nutrientes y sí, obviamente que lleva a una situación de baja de defensas. Pero una vez que uno tiene eh, el tratamiento adecuado, todo eso mejora en el gra la gran mayoría de las personas. lo que pasa es que requiere ciertos controles, digamos, requiere un seguimiento, requiere un cumplimiento estricto de una dieta y eh, requiere, por ejemplo, controles a nivel óseo eh, que no, no, no se deben descuidar. entonces, eh, tenemos que tener en cuenta eso y, y yo eh, les quiero mandar un mensaje a mucha gente que incluso eh, me escriben para pedirme que, que le cambie el nombre a mi grupo de Facebook porque mi grupo de Facebook se llama Enfermedad Celíaca y, eh, y quieren que les ponga condición o que no ponga el nombre enfermedad y eh, yo les contesto a todos que eh, yo tengo que utilizar un nombre científico eh, y se llama así. Y me encanta que la gente esté bien y que lleve una vida totalmente plena y sana, como la llevo yo, eh, haciendo una dieta libre de gluten y que no necesitemos casi nada más que eso. Y no necesitemos tomar ninguna medicación y que vivamos muy bien. Pero sigue siendo una enfermedad. Y Alberto, ¿qué diferencia hay entre la enfermedad el celíaca y el rechazo al gluten? Bueno, rechazo, digamos que se llamaría sensibilidad al gluten, por ejemplo, o alergia al trigo, que eso también existe. Hay muchos trastornos relacionados con el gluten. Mira, eh, la sensibilidad al gluten es una enfermedad nueva, no alérgica, que se determina clínicamente porque no hay ningún estudio de laboratorio que nos pueda determinar si alguien es sensible o no al gluten, con lo cual eh, se entra en un campo medio gris en el cual uno tiene que eh, basarse mucho en la clínica, cuando eh, descartó que esto es importantísimo, que primero hay que descartar la enfermedad celíaca. Eh, porque no alcanza con decir, bueno, a mí me caen mal en los fideos o el pan y entonces tengo sensibilidad al gluten. Digamos, pensemos que el gluten, el trigo en general, se digiere bastante mal para todos. Digamos, todos tenemos problemas para digerir el trigo si lo comemos en demasía porque son proteínas que son difíciles de digerir. Es un cultivo nuevo que se empezó a cultivar, digamos, hace 10.000 años y muchos organismos no se adaptaron y otros se adaptaron menos, como los celíacos. Digamos. Entonces, eh, no es fácil de digerir. Entonces, hay gente que dice, a mí me cabe mal o yo prefiero comer sin gluten. Bueno, primero tenemos que determinar si es celíaco o no es celíaco, porque ahí cambia la cosa. Si ¿Hay un es el... análisis? Por supuesto. La, para la enfermedad celíaca lo primero que se determinan son autoanticuerpos en sangre que son específicos, no salen en un laboratorio convencional, digamos, hay que saber pedirlo y a partir de ahí se determina si esto de acuerdo al valor de los de los estudios y a la clínica hacer una biopsia de intestino para confirmar el diagnóstico. Entonces se necesitan estas herramientas para confirmar o para determinar el diagnóstico. Una vez que tenemos esto, sabemos si es el o no y después seguimos investigando otras cuestiones. Hay mucha gente que se beneficia con la dieta libre de gluten incluso. ¿Qué sería eh, el gluten? El gluten es un conjunto de proteínas que está presente en el trigo, la avena, el cebada y el centeno. En realidad la avena... Es un, un cereal aparte que eh, si fuera pura, y todavía no hay muchos estudios a largo plazo, pero se está vendiendo en otros países avena eh, con eh, sin tac, digamos, que, o sin apta para celíacos. En eh, Nuestro país no está realmente contaminada con trigo. Y tampoco hay muchos estudios a largo plazo que avalen el uso de avena, aunque sea pura, eh, porque no hay estudios a largo plazo para saber qué pasa. Pero en principio no afectaría a los celíacos como las otras proteínas. ¿Qué pasa eh? en casa cuando mamá prepara el, alim el alimento para uno de sus hijos libre de gluten? Eh, ¿Qué pasa con los utensilios que utiliza? Es muy importante esa pregunta porque, por ejemplo, yo también en mi casa somos dos celíacos y dos no celíacos eh, y necesitamos tener eh, utensilios separados, eh, coladores separados, ollas separadas. ¿Por qué? Porque el gluten, como su palabra lo dice, aglutina, se pega. Entonces es muy difícil sacar los restos de gluten. Con lo cual es mejor si es que se puede tener separados estas, estos, eh, digamos, elementos que uno utiliza para cocinar, el colador, digamos, cuestiones básicas. Se pueden limpiar, obviamente se pueden lavar, pero a veces quedan restos, sobre todo en, en las cuestiones de las ollas o en el colador, que a veces uno no lo puede limpiar bien porque los agujeritos no permiten. Entonces yo aconsejo siempre tenerlo separado, tener dos y algo importantísimo, las tostadoras. ¿Eh? las tostadoras que tienen que ser separadas no se pueden tener la es increíble tostadora. lo que uno desconoce no todos los y programas otro, algo nuevo sí y otro tema no tener harina de trigo en la casa porque la harina vuela vuela entonces eh, de todas maneras aunque no la consuma el celíaco eh, está en el ambiente y la puede tragar involuntariamente y qué pasa en los viajes de avión o, bueno, o larga distancia todavía creo que no hay. Eh, comida para celíaco o restaurantes. Sí, mira, eh, en los viajes de avión eh, hay menús aptos para celíacos, sí. hay que pedirlos con antelación y los dan sin problema. Eh, puede pasar, a mí me ha pasado que se olvidaron, se equivocaron. Bueno, ahí yo siempre le digo a cualquier persona que tiene que comer sin gluten que siempre se lleven comida, siempre. Porque uno no sabe, porque uno puede tener el, el avión y puede tener el menú. Y si el abuelo se atrasa y uno está cuatro horas en un aeropuerto y no sabe qué comer, o no puede comer porque no sabe si es apto o no es apto. Eh, hoy en día. ¿Y que qué produce, un, por ejemplo, un, una comida eh, indebida? Es que puede no producir nada de síntomas, pero sí daño. ¿Sí? Digamos, podés comer sin dar, y no darte cuenta que estás comiendo gluten, pero el intestino se está dañando. Entonces hay personas que no tienen síntomas, que nunca los tuvieron y que le diagnosticaron porque le hicieron un screening, le hicieron una endoscopía y se dieron cuenta que celíaca. Eh, y hay otras personas que tienen muchos síntomas, síntomas gastrointestinales, diarrea, constipación. Eh, no es siempre diarrea, <laughs> puede haber constipación, que es ¿A muy que frecuente se, en las mujeres. ¿A qué edad se descubrió tu celiaquía? A los 30 años. Un poco, no digamos tarde, porque nunca es tarde, ¿no? Pero... Y estuve 10 años sin diagnóstico, Ajá. digamos con malos diagnósticos, como le pasa a mucha gente. Uh -huh. eh, diagnósticos equivocados. Subdiagnosticados, ¿no? Eh, exacto, y colon irritable. Uh -huh. eh, y hoy en día se sigue tardando 10 años en diagnosticar a los adultos con toda la información que tenemos. Por eso los colegas eh, tienen que estar y tenemos que estar todos muy alerta, porque una enfermedad celíaca puede cursar sin síntomas. Y tantas mujeres con abortos a repetición, volvemos al tema desde otro lado, de, de la gente que necesita, quiere tener un hijo, eh, lo desea y no puede o los pierde, y muchas de ellas son celíacas sin saberlo. <laughs> o eh, digamos alteraciones en el crecimiento fetal en fin otros problemas relacionados con, con la gestación sabemos que anemia hay no es un signo bastante la anemia sí es uno es uno de los de, digamos de los que nos tiene que despertar la alerta para investigar lo que pasa es que la anemia es bastante frecuente en mujeres jóvenes entonces, por las menstruaciones abundantes. Exacto. Eh, entonces y ahora con las el, todo esta digamos eh, predilección, si se quiere, por las dietas vegetarianas. Hay muchas mujeres que se están volcando a la dieta vegetariana, muchas jovencitas, muchas adolescentes y mucha más prevalencia de anemia. Entonces, pero sí es un buen dato y es una buena alerta porque una persona con anemia, una mujer con anemia, sobre todo porque en la mujer es más frecuente a la enfermedad celíaca, obviamente no es exclusiva de la mujer, pero es más frecuente, hay más prevalencia, eh, debemos eh, estudiar, eh, debemos pedir los anticuerpos para saber si tiene enfermedad celíaca. Tenemos celíacona. un solo minutito y quiero bueno. preguntarte algo. ¿Qué pasa con los alimentos? Sé eh, que son caros. Eh, ¿Cómo se van a manejar de aquí en más eh, las agrupaciones con respecto a esta enfermedad? Mira, lamentablemente con respecto a los precios uh -huh. se manejan oferta y demanda, como cualquier otro precio. Hoy en día, eh, cualquier otro sistema, digamos, comercial que se maneja de, de así, hoy en día eh, hay alrededor de 400.000 celíacos diagnosticados. Para tener eh, precios más bajos necesitamos más gente que lo consuma. Se maneja así. Es lamentable, a mí también me cuesta mucho el bolsillo, eh, pero les digo a todos los celíacos que la mayor cantidad de nutrientes están en los alimentos naturales, con lo cual los alimentos naturales no tienen TAC, eh, como las carnes, los vegetales, el huevo, la mayoría de los lácteos, el aceite, y que eh, está bueno elegirlos y eh, dejar, digamos, las harinas, que estas, en este caso son las harinas especiales, para otras situaciones, eh, digamos, tal vez no diarias, porque se pueden reemplazar mucho de los hidratos de carbono por el arroz, por ejemplo, que es apto. Bien. Y Georgina, sabes que me quedaría horas charlando con claro, vos porque bueno, sos más que didáctica, entonces eh, a la gente eso es lo que le gusta, ¿no es cierto? Eh, con respecto, y si es lo último, lo que yo pienso, eh, para mí. El hecho de que los productos eh, para las personas celíacas se los cubra una parte, aunque sea el Estado, porque si una persona con eh, tal o cual patología eh, tiene una medicación, la medicación del celíaco sería la alimentación. Sí. Entonces, yo pienso que eh, así como se está luchando desde el Congreso por un montón de cosas, que se tengan en cuenta los, eh, los alimentos de los celíacos. Sí, de hecho, bueno, hay mucha idea con respecto a eso y se, eh, se está, eh, digamos, dando una especie de subsidio parcial a, de las prepagas y de las obras sociales al consumo de harina sin TAC. No lo sabía. Muchísimas gracias, hoy aprendí dos, dos cosas. Bien, eh, me quedaría horas charlando, una hora no nos alcanza realmente. Eh, agradezco mucho a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, nuestro programa llegó a su fin, muchas gracias Alberro, muchas gracias, gracias doctor Favaloro. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana, es este mismo horario. Chao, chao. desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Eco Medios